Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Digan, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí se ve bien? ¿Andan ustedes? Dar ahí la respuesta. Bien. Bárbaro. Bueno, como siempre, vamos a empezar con los anuncios. Tenemos algunos esta semana. Para la semana que viene no vamos a hacer el tema responde ni el stream de Worldbuilding. ni Warbuilding ni Nieblas de Anuren, porque bueno, nos estamos mudando justo esos 2 días, pero el viernes sí va a estar la sesión 2 de la aventura de vampiro dirigida por Lordi. Haré de los presentes, así que estén atentos el viernes. ¿Qué más había dicho? No, ya lo dije recién. Para cualquier persona de nuestro Discord que esté interesada en jugar D&D dentro del servidor, tenemos una cuenta de la taberna con varios manuales para usar. Si tienen ganas de usarlo, si les viene bien, podemos darles permisos, así pueden usar la información que está ahí. ¿Qué más? Ya está disponible para ver el video de la aventura de vampiro. Estuvo buenísimo, se lo súper recomiendo. Hay un gran, gran trabajo ahí, parte de todos, tanto de cada uno de los chicos acá como de Lordi. En todo sentido, tipo en presentación de los personajes, en overlay, está impresionante. Así que es súper recomendado. Y siguiendo con eso, ya lo dijimos un par de veces, pero si alguien quiere contribuir con el canal, alguien quiere contribuir con el canal de la taberna de alguna manera, voy a hablarme por privado, por mi canal de Discord, por Instagram, por donde quieran pueden hablarnos. Y charlamos al respecto a ver qué se puede hacer. Si quieren escribir guiones, música, arte, lo que sea, charlen y vemos cómo lo logramos. Y ahora sí, vamos a agradecer a las personas que hicieron posible este stream. Max hizo la música que van a ver en la intro, que está buenísima. En el ya volvemos, en el outro. Pachi hizo las animaciones de la pre-intro, la intro, el ya volvemos y el outro. Los overlays también. Originalmente los empezó Cobas, pero ya ahora estuvieron todos modificados por Bachi. Diana hizo las animaciones del cuadro de alertas. Azul Rion nos hizo los dibujos de los personajes. Y los emojis que están en Twitch son de Akira Wolf y de Crosmic. No me acuerdo cuál está ahora. Y creo que eso es todo. Así que sin más, siempre vamos a pasar a la intro y después escenas del capítulo anterior. Vamos. Buenas. Ahora sí, como siempre en nuestros capítulos, la primera parte es son creo, las escenas del capítulo anterior y de esto se encargan nuestros jugadores, así que si quieran. Mente en blanco. Arrancamos donde terminamos. Sí. Siempre decimos lo mismo. Arrancamos after batalla con los traficantes de personas. Sí.
Qué fuerte, Max, en vez de pirata, traficante de personas. Bien específico. Las cosas como son. Esposas. Era traficante de personas. Pirata es que, no sé, comercia con otras cosas. Estos son pastos. Históricamente, sí, habíamos salvado a Camila. Tal cual. Había quedado re traumada, pobre piba. Estaba muy callada, sí, igual. Bueno, tiene sentido, sí. ¿No? Volvimos al barco, descansamos, medio como que hubo ahí una especie de discusión en donde no se sabía si querían o no querían ayudar a Camila, algunas personas, y me declara culpable, no puedo decir nada. Después de eso, bueno, también estuvo la conversación de si íbamos o no íbamos al castillo de las luces. Hubo un momento en donde por algún motivo Cal fue a la taberna y ahí se encontró... Porque creo que antes de ir al barco, sí, nos separamos para que fueras a buscar a los troncos y después fuimos al barco. Y ahí pasó todo eso, que el Tifil te tiró un montón de data. Me tiró data, me dijo que había unos... que había unos grooms, ¿cómo se llama? Artífices, y creo que también había alquimistas que le podían interesar a Baggins, porque estos tipos lo que hacían también tenían como una especie de control sobre la activación de, y desactivación del veneno o algo por el estilo. Sí, sí, un par sí. De cosas más. Me tiró un poco de data sobre los libros y las bibliotecas que habían, pero al final terminaba siendo lo mismo, era bastante redundante porque tenés que básicamente o ser un tiefling o tener el pase, y para tener el pase tenés que ser un tiefling, así, básicamente. Sí, un círculo perfecto. O sea, para entrar ahí, claro. Sí. Post. Vuelvo con esa info. A todo esto, sin querer, Cal le tira la data de que hay un... Supongo que ya se habrán dado cuenta los Dragonborn de que hay un Dragonborn en nuestra tripulación. Porque cierto. Le compré la pizza y bla, bla, bla. Toqué lo otro. Dijiste que era rojo, así que supongo que la pizza era media picante. Sí. Con lo cual volví con esta data y ahí yo recuerdo que tuvimos esa conversación en donde Kyle antes, no sabía. Antes creo que fuiste a una herrería para pedir una cosa especial. También. Que habíamos, que básicamente quería... Perdón, chicos, perdón. Se sintió muy identificado con esto, lo de... Perdón. Kilpas regaló una suscripción. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Kilpas, qué cool, se la regaló con Celio del Sur. Qué bien, gracias. Porque digo que al principio la criticó y después se sintió un poco identificado con esta situación de la taberna. De la Dragon Inn, en donde claramente los dragones, los Dragonborn, qué dragones, adornaron toda la taberna con escamas y cosas así. Bueno, yo también debía tener, no sé, algo que me identifique como lo que soy, que es obvio lo que soy, pero bueno, parece que también necesito una remera con la cara de él. Claro, para demostrar como orgullo de ser Grunk. Sí, es como la gente, viste, que... No voy a decir esto. Bueno. Ok. Bueno. Va a buscar esta data. El tipo le dice: bueno, te puedo armar algo un poco más simple, porque quería una tipo corta de malla, que son todas ranitas, chiquititas. Sí. Le dijo que en más o menos una semana, dos semanas iba a estar armado. Sí. Y ahí sí agarró camino hacia el barco, en donde llegó la data que le pasó el uh-huh. Tifling. Y recuerdo que Kaiden no estaba muy satisfecha y creo que Baggins tampoco estaba muy interesado. Antes de eso, encima, mientras vos estabas ahí, Baggins se tiró a dormir porque estaba hecho mierda mal. Sí. Y Kaiden fue a avisarle a Manreel. Primero dejó al sirviente invisible haciéndole comida porque de duro obviamente no iba a cocinar nada decente para Camila todavía. Y después se fue a ver a Manreel y como que con un 20 mágico, Kaiden ahí vio que Manreel era como que estaba en una situación media... inhibido por la hermana. Y nada, después de eso fue, agarró y se fue a dormir. Y ahí sí volviste. Cal pobre, remando en dulce de leche. Dale, Baggins, vamos a ver a los alquimistas. Pero yo la pasé re mal con los alquimistas. Que Kaiden, hay libros.
¿Y cómo los consigo? Tenés que ser un tiflin. ¡Vale! ¡Se me encantó! Claro. Escondete mágicamente en una escuela de magos. Es lo peor ahí, que podría pasar. Y ahí, encima también, descubrimos cómo se usa el cañón mágico. Y lo puedo probar por primera vez, Bain. Sí, sí. ¿Qué hace el cañón mágico ese? Nos tiene que decirlo. La magia. ¿Pero qué magia? Tiene 5 tipos de hechizos diferentes. Lo podrías que haber anotado. Después, después revisa el stream anterior. Por suerte todo queda grabado. Pero sí, tiras 5 o 6 ataques diferentes. Tiene ataque eléctrico, de veneno, de fuego, de todo. Entonces simplemente uno carga un hechizo, tocas el cañón y el cañón explota en lo que sea. Y lo probamos con electricidad y creo que con hielo también. Sí. Y el de electricidad creo que tal vez llamó mucho la atención. Era de noche y fue un rayo de luz que salió del costado de nuestro barco yendo hacia el mar, viste, súper, súper disimulado. Sutil. Sutil. cool. Acá me avisan por la cucaracha que está todo anotado en la actualizado en la hoja de personaje, bien ahí. Ahí está. Oh. Bien fancy. Cool. Ácido, fuego, escarcha, rayo y veneno. Lo único que, bueno, cada 5 minutos es, así que... Tiempo de sobra. O sea, no en un combate porque... No, claro, yo pensaba... Muchas rondas, pero... Ay. Después de eso... Ahí creo que... No sé cómo nos convenció Cal y empezamos a preparar para irnos. ¿Vos que, cómo nos convenció? No sé, yo tampoco. Fue con el poder de la amistad, creo. creo que sí, creo que fue eso, como no me van a dejar en banda, ¿no? No. Oh, está bien. Cal hizo ojitos. y él y Edur fueron a conseguir una carreta con bueyes y nosotros nos quedamos en el barco preparando porque... Ustedes necesitan baldes con agua. Pequeño detalle. Y ahí empezamos camino hacia esta ciudad de las luces. Y el camino era un bosque de árboles como violetas. Estábamos solos, hasta que de repente no estábamos solos. Pero bueno, las habilidades, las sorprendentes habilidades de Cal para manejar a los bueyes. Nosotros no lo creíamos que había estado con drows y elefantes en el desierto. Y era verdad. Nos cruzamos a al no tío de Kaiden, que iba en esta carreta. Sí, el no tío. Y el chabón, muy al estilo Van Helsing, estaba cazando un... Creo que era un... Era un dragonada. Un dragón. Sí, pequeñito era. Bueno, para mí era como un dragonada, porque tenía alas de mariposa. Claro. Y nada, ¿no? Ponele. Puede ser. Y se fue, en ese momento desaparece y como que decidimos acampar haciendo guardia porque estábamos bastante incómodos con la situación. Sí, como cierta persona nos recordó, era la primer guardia que hacíamos en toda la campaña. Así que obviamente la paranoia al máximo. Tal cual. Y... No pasó nada en la guardia de Cal, si mal no recuerdo. No pasó nada en mi guardia, pero Kaiden sí tuvo sucesos interesantes. Sí, como que Tessio la transportó al sueño de Dur para que hablaran en el sueño. Y ahí le dijo, únete a mi plan maligno. Y Kaiden le dijo, pero no quiero un pedazo de tierra. Únete y juntos conquistaremos la galaxia. ¡No! Sí. Algo así. Pero yo soy tu tío. Lo sabía. Y como que terminó diciéndole,
dato interesante, o sea, sabía que Cal estaba haciendo la revolución, sabía que Baggins no quería hacerla, y es como, ¿qué nos está mirando? ¿Cómo? Nada, se quedó con eso y dijo, volveremos a hablar, y desapareció todo. Y creo que eso es todo. Creo que terminó la escena, creo. El Master nos dirá. Así es. Bien. A empezar de donde terminamos. El sol de la mañana apenas puede colarse entre los árboles. Este denso bosque púrpura. Lo que se ve son algún que otro rayo colándose entre las hojitas, pero nada más. Hay mucha niebla que se extiende, dándole una sensación fantasmal a los árboles en la lejanía, y la visión está claramente muy limitada. Durmieron bien la noche, se sienten descansados, pero hay que seguir. El camino todavía continúa y el palacio de las luces no parece estar cerca, menos por un rato más. Aún así, el ambiente alrededor de ustedes se siente distante. El bosque está consciente de la presencia de ustedes. Se sienten observados, escuchados. Cada tanto algún ruido de animalito en la distancia hace eco, pero se apaga lentamente. ¿Qué van a hacer? Estamos todos despiertos y descansados. Bueno, creo que podríamos seguir, ¿no? ¿Ustedes no necesitan su ¿comer? Cosa con el agua? Sí. ¿Quieres ser el primero, primo? Bueno. Sí. Ahí voy. Bueno. Y Cal, ahí voy. Yo sí, por las dudas. Perdón, acá está. Vamos de nuevo. Vamos a acelerar este periodo. Porque lo van a hacer por turnos. Para estar atentos a lo que hay alrededor. Cal se sumerge una hora en el agua para poder sobrevivir en la intemperie. Y después lo hace Baggins. Mientras tanto, desayunan y demás. Edur estuvo tratando de hablar con Camila, que estuvo un poco más receptiva a su presencia. Pero no le estaba prestando mucha atención. Estaba principalmente asustada y quiere volver con su familia. Así que se mantuvo quieta en el carro todo el tiempo desde que se levantó. Alrededor sigue viendo igual. De hecho, cada vez hay un poquito menos de luz. Los árboles se mueven en el viento. Todo su alrededor es opaco y se distingue. ¿Qué van a hacer? Mientras están viajando, Baggins, Carl, tengo algo que contarles. Antes, sus guardias fueron tranquilas, ¿tuvieron algún problema? Ningún problema, ¿no? Bueno, yo estuve en uno de los sueños de Dur, muy tierno, estaba soñando con el barco que estaba dado vuelta y viajábamos como en el cielo. Tuve una charla con Tesius Marala y me contó un poco cuáles son sus planes, que era más o menos lo que sabíamos. Uh-huh. Quiere Kayakot. No exactamente ustedes los Grunks, sino el territorio. No estoy segura por qué, si es que hay algo importante ahí o si solo le interesa
por punto estratégico. Así que está como en una especie de carrera contra el tiempo contra los Tieflings, que lo quieren. Y al parecer también les interesa tenerlos a, bueno, ustedes. Y que no la van a pasar muy bien. Me preocupó un poco que supiera tanto sobre nosotros. Al parecer está consciente Cal de tus planes de revolución. Y está consciente Vines de que vos no estás seguro de sus planes de revolución. No sé cómo. Me dijo que tiene algún contacto en Gashakot. Así que quería preguntarles, ¿qué hay en Gashakot que puede ser tan importante? ¿Es solo el punto estratégico o hay algo en específico? No sé. Una piedra gigante que dé poder. No, que yo sepa. Espera, León, ¿puedo hacer una tirada de historia a ver si hay algo? Cool. Estoy escuchando por Roll 20. No me estaría funcionando Dadinios. A no ser que yo haya... Un sitio de refresco la página, sí. Me parecía que no te veía, pero no sabía si era yo o... Ahí. Historia es más 4, así que sería 11 total. La verdad que rara vez viste algo interesante en Jacob. De hecho, lo del punto estratégico es algo que empezaste a escuchar cuando saliste de ahí. Empezaste a ver un poco más el mundo. Las razones de la cual... ¿Por qué está bueno tener ese lugar? Sabes que está rodeado de un desierto y es una jungla, así que... Además tiene buenos recursos para mantener a gente. Y para cualquier raza anfibia es el lugar perfecto para crecer. Que te cuesta, digamos. Sobre todo sin conocimiento de guerra en general. Es un pantano, no hay, hay árboles, hay agua estancada, hay plantas de pantano, más que eso, ¿no? Sí, hay algo importante, no es algo que esté a la vista o que todo el mundo lo sepa. Como en Gran Babas. Sí. Quizás... ¿Y en el mar? ¿Que los rodea a ustedes? ¿O va a la costa? ¿Algo que sea interesante? ¿Quizás tritones? Sí, tal vez los tritones. Quizás quiera tener a su disposición razas anfibias para hacer algo adentro del océano. ¿El fácil acceso a sabotear las rutas comerciales? Quizá les interesa su tecnología, claro. Sí. Tecnología. ¿Qué es tecnología? Esa cosa extraña que hacen ustedes para atacar barcos desde abajo. No es muy tecnológico, que no lo llamaría tecnología. Es respirar abajo del agua y pintar las cosas hasta que se rompan. Exactamente. Buen punto. Sí. Ah, buen punto. Bueno. Así que tuve esa charla interesante. Pero eso fue todo lo que hablamos. Así que... Supongo que es una decisión que... Al menos vos, Cal, estás tomando, ¿no? Ayudar a Gashakot. Sí, creo que ya lo habíamos hablado. Ya... ¿O no? Creo que siempre quedamos en esta especie de... De incógnita con ustedes dos cada vez que se los menciono o que les pregunto qué quieren hacer. Yo recuerdo que la última vez que yo me escapé y que dije que no quería saber nada con respecto a quedarme con ustedes porque probablemente los iba a matar a todos. Sí, lo recuerdo. ¿Cómo olvidarlo? Ese mismo día yo les comenté que dentro de las orillas del mar, el Gran Babas me presentó una imagen en donde yo supuestamente
no sé, era como una figura media como de prócer, y había, creo que, tritones muertos alrededor mío. Ajá. Así que probablemente sea una señal. Y me sentí inspirado. Claro. Así que yo creo que después también de haber hablado con... no me acuerdo el nombre de la tortuga, Murel, era. Sí. Creo que ahí terminé de concebir la idea de que realmente necesito ayudar a los grupos. Bien, entonces Kalch quiere participar. Ok. Vamos a, solo como para que tengan una idea, intentar detener una especie de invasión. Y sí. Igual no estamos solos. No creo que estemos solos. Probablemente haya más gente que quiera ayudar. Deberíamos empezar a reclutar personas. Sí, me siento que todos los caminos, queramos o no, nos llevan a Galshakot. Sí, eso también es cierto. De hecho, Tessis lo mencionó. Y si este portal da directo atrás de Galshakot, es por algo. Y me gustaría saber por qué. Había dicho Viorrina que ahí estaban las colonias. Sí, pero no sé qué colonias. Yo no las conozco. Yo tampoco. De hecho, es la primera vez que las escucho mencionar. Pero no me extraña decir amor. Es como expansiva. Me gustaría saber de qué se tratan esas colonias. Probablemente son bastante recientes. Puede ser. Vidarlena podría habernos tirado un poco más de información. Vidarlena estaba muy mal del estómago como para poder hablar. Muy mal del estómago, pero muy contenta del corazón, se ve. Sí. Soñaba con pizza. No, no sé, creo que tantas pizzas le arruinaron un poco el corazón también. Debe tener queso en vez de sangre en las arterias. ¿Quién lo hubiera dicho? Pero bueno. Bueno, y ahora a la ciudad de las luces a encontrar a los troncos. Sí. Tal vez podríamos reclutar a Eric. Edur interrumpe. ¿Y vos, Baggins? ¿Querés ayudarlo? Ah, sí, dijo. ¿Me escuchaste decir que no quería ayudarlo? No, pero tampoco dijiste. Mira, Cal. Te vuelve a vos. Bueno, para que te quedes tranquilo. Sí, estoy acá. En vez de estar en el barco, con mi cañón. Cañones, porque podría estar arreglando los dos cañones. Estoy acá. Para ayudar a Camila, y ayudarte vos a ayudar a Camila, y ayudar a Kyle a ayudarte vos a ayudar a Camila. Y ayudar a Kaiden a ayudar a Kyle a ayudarte vos a ayudar a Camila. Ah, entonces... ¿Querés ayudar a los Grunts? Necesito hacer una lista de todas las... ¡Edur! Yo quiero saber. Tiene un punto. Nunca sos muy claro cuando hablamos de eso. Cal, ya sé que quieres. Cuando podría estar con mis cañones. Eso ya dice mucho. Bueno, pero cuando lleguemos... Está murmurando. Te vi. Cuando lleguemos a ese lugar, ¿no? Ajá.
vas a ayudar a los... Porque... Imagino que Cal va a saltar del barco y va a ir, ¿no? Y lo mira. Sí. Yo también. ¿Por qué? Porque es raro. Grunk. No, no, ¿por qué vos vas a ayudar a, lo, a los Grunk? Porque eso es así. Se separa un poquito. Y por ser de la tripulación, ¿querés ayudar a una raza de esclavistas que secuestran personas y las vendan? Y miro con de reojo a Camilo. Sí. Podría... Es raro, pero... Me importa más lo que nos pase a nosotros en el barco. Lo que querramos hacer nosotros. Hasta antes de subirme al barco yo no conocía la libertad. No sabía lo que era hacer lo que quería y me gustaba. Podía. Y ahora sí. ¿Y ahora qué querés y buscás vos, Edward? Yo quiero aprender a pelear mejor. Quiero aprender a manejar el barco. Me toca. Dejar de cocinar. Cuando contrates un reemplazo, vas a dejar de cocinar y limpiar. Exacto, acordate del puesto de grumetedor. Ya lo hablamos. Encontrá a alguien que acepte tu reemplazo y vas a poder estarlo tranquilo. Está bien. ¿Vas a responder? Mira, bye. Es más vivo de lo que esperaba. A ver. No digo que... Porque quiero... yo la pasé muy mal en Chile. Muy mal, pero... Y a cualquiera de ahí. Todo después de ustedes. Claro, y ahora es todo mejor. Eso es lo que me... Es raro. Es que tener que... Tendría que cambiar la forma de ver el mundo de básicamente la gran parte de la población de Galshakot. Eso ya lo hicieron. Hay en muchas... Erilia. Sí, y también nos contaron que Nerilia no duró mucho tiempo eso. Y que, ¿cuánto fue? ¿Una semana, dos semanas después? ¿Las cosas volvieron a más o menos como estaban antes? No, tanto, pero... Ah. Entiendo. A ver. Los mira a los demás por turno. Voy a ayudar a Cal. A... detener la invasión a Galshakot. ¿Sí? Para que no invadan y no muera gente de forma innecesaria. Pero de ahí a que yo me ponga a hacer una revolución social en Galshakot, hay una gran diferencia. Y no sé si toda la gente en Galshakot quiera dejar de... Quiere renunciar a su religión, quiere renunciar a su cultura, quiere renunciar a su economía, porque es una sociedad que se dedica a esclavizar. Ah, está bien. Únicamente lo que estamos haciendo es la supervivencia del más fuerte. Obviamente a los más débiles no les gusta, pero a los que son fuertes sí les gusta. Entonces sí te va a bajar de barco cuando nos vemos nosotros. Eso sí, Edur. Baggins quiere mucho a Cal, porque son casi como primos hermanos. Baggins va a ayudar a Cal. No exactamente por las razones por las que Cal quiere ayudar al resto de los Grunks. Cal tiene un ideal. Baggins lo quiere a Cal y quiere ayudarlo. Baggins tiene herramientas. Baggins tiene herramientas, es un buen punto. Sí.
Le gustan las estructuras y cosas así. Sí. Perdón, estaba muteado. Ahora me cambiaron los controles del lugar. Ahí está. Edura siente, como entendiendo lentamente todo lo que le dijeron. Se queda en silencio en la parte de atrás con Camila. No habla más nada. Y ustedes continúan el camino. El sendero empieza a desaparecer en un punto. Ya no estaban siguiendo la huella. Iban exactamente por donde ustedes decían, pero se desapareció de repente. Empiezan a sentir ruiditos de agua. De pronto la rueda del carro se empieza a hundir un poquito y se ven rodeados de pequeños charcos alrededor. Ahora aparecen unas lucecitas diferentes, árboles que se prenden y se apagan, parecen como luciérnagas, pero acompañan este color púrpura. De pronto el carro no puede seguir mucho. Tienen que bajarse y empezar a tirar los bueyes para ayudar. Bueno, creo que vamos a tener que bajarnos. Y me tiro. Y agarro la zona. Dicen que esto es una especie de pantano o simplemente está inundado. Parece ser un... A ver, me voy a, tipo, a tocar el agua. Es tirar supervivencia. Es tirar supervivencia. Tuki 16. Está bien, no salió, pero no pasa nada. 6. ¿Sale ahora? Está andando raro daño. Bien. 16. Es agua dulce, pero claramente no es un pantano, es simplemente un bosque un poquito inundado. Un pantano estaría mucho más sumergido. Tal vez alguna fuente de agua cercana se bloqueó y empezó a correrse el agua para todos lados. Pero no están en peligro para nada, es apenas y profundo. Pueden seguir el camino sin problema, con los bueyes así a la rastra. Van a tardar un poco más nomás. ¿Pero qué tan estancada es el agua? O sea, con el sabor... Quizás podría llegar a sacar si es muy, está, hace mucho que está estancado. Ah, no, poco. Es muy reciente. Es muy reciente. Ah. Ok. No parece ser nada. Es como que si el agua se hubiese filtrado de alguna reserva o algo por el estilo. Pero hace poco que está esta boca. ¿Todo eso lo sabes por chupar el agua del piso? Sí, porque el agua estancada sabe peor que el agua. Claro. Que está estancada. Buen se punto. Concentran bichos, insectos. Ajá. Tiene más larvas. Tiene más larvas. Ah, y eso le debe dar más sabor, ¿no? No es sabor. Es, ajá. Es un, son gustos especiales en donde vos te das cuenta si está estancada. Claro. La gente de Pantano tiene muchas formas de saber los distintos tipos de agua, porque no todas las aguas estancadas nos sirven para distintas cosas. Y porque nuestra piel es más permeable y más sensible a los cambios, de, básicamente. Sí, de eso lo recuerdo. El agua que no sé. Es decir, no es lo mismo que yo me meta en un estanque lleno de sal a uno lleno de azúcar. Claro. A uno lleno de agua. O uno lleno de pimienta. Claro. No. Kaiden ya está visiblemente confundido con lo que todo lo que están diciendo. Se adelanta un poquito, trina los dedos y va a tirar controlar agua para hacer un camino a medida que van avanzando. Uh-huh. Muy bien. Bueno, entonces podríamos subir de nuevo a los caballos. Sí. Ok. Bueno, me bajé. Me hice unas patas de barro. Con la magia de Kaiden,
empiezan a abrirse camino, sosteniendo el agua hacia los costados para que ustedes pisen con las ruedas y los bueyes sin problema. Ya se avanzan un rato. Esto es un cantrip, ¿no? No, es un hechizo de nivel 4, dura 10 minutos y yo lo voy, puedo cambiar el tipo de efecto. ¿Es de concentración? Sí, me parece que sí, déjame que ya te confirme. Sí, de concentración. ¿Qué quieres? ¿Hasta saber, cuánto? Hasta 10 minutos. Ahí va. ¿Para qué me muteo? Bien, con la ayuda de Kaiden van abriéndose un camino por el cual pueden avanzar. Dentro de todo, bien, mucho mejor que y mucho más rápido que si no lo tuvieran. Y así avanzan por 10 minutos, Kaiden lo va sosteniendo. El tramo después no está tan sumergido, así que dentro de todo pueden ir también arriba de los bueyes. Y así avanzan por este bosque extraño, lleno de luz. De nuevo, se sienten observados. Y las direcciones. Cada tanto se apagan los ruidos de animales. Se dan cuenta que es cuando ustedes hablan. Entonces vuelven a aprender. Así que hay algo más alrededor de ustedes. Fuera de eso, son las únicas personas que ven ir en cualquier lado. De repente, la luz del sol mismo ya no vuela por entre las copas. Caen en la absoluta oscuridad. ¿Estamos seguros de que estamos siguiendo el camino correcto? No sé, pero... ¿Alguien ve algo? El camino... iba por acá, no había otra ruta, ¿no? Yo no vi otra ruta. ¿Será una prueba del camino que tenemos que pasar? ¿Alguno escuchó algo así? ¿Como que para llegar a la Ciudad de las Luces hay que pasar una prueba? ¿Cale, duro, ustedes que estuvieron más en la taberna? ¿Escucharon algo? Nos dijeron que sigamos en camino. ¿Y vos, Camila, sabías algo de las cosas que has escuchado que dijeron tus amigos los troncos? No tengo idea, entonces. Voy a sacar el mapa, a ver si veo algo. Bien. Cantidad de arcana. Arcana. Yay. No sé si se ve ahí, pero 18. Ah, pará, más. Esto es... 29. Están muteados los dos. Sí, le estaba avisando a él. 29, bien. Abrís el mapa. Lo activas con las palabras correctas. Y de repente... aparece el mundo de ustedes, obviamente todo móvil como siempre. Ven las mareas, los vientos de los árboles moviéndose, una que otra nube. Pero alrededor del bosque hay un ruidito, distancia. Me parece un resplandor muy leve, naranja, de la sobre no, qué sé yo. 50 a 60 metros adelante. ¿Y veo algo en el mapa o sigue siendo el mapa normal? El mapa solo se ve el mundo, se ve el bosque. Creo que fue una mala idea abrir el mapa. ¿Escuchan y ven lo mismo que yo? Miro... O sea, reviso, yo también lo veo. Okay. Sí, sí. Sí, sí, no te estás volviendo loca. ¿Sí, eso es lo que te preocupaba? ¿Será la luz que tendremos que seguir? Volvemos por allá. No tengo idea.
Pero yo no tengo la mejor idea, así que... Pero también me siento observada. Como que siento que capaz que nos están guiando hacia ese lugar. Y puede ser la gente de los juegos que no quiere que nos perdamos. No sé por qué, pero creo que no son gente de los juegos, pero... ¿Quién bueno, podría ser? No tengo idea. ¿La gente que vive en este bosque? ¿Quizás? ¿La gente que vive en este bosque? Yo no sentí ninguna... Digamos... A mí ni nada, ni una fogata, ni ninguna trampa como para... Igual estamos en el camino, pero es verdad. Yo sí. Tampoco, excepto esa extraña luz que hay adelante, que... Es una luz, nada más. A ver. No sé si deberíamos seguir luces. Capaz que... Nos están guiando hacia otro lado. ¿Todos votan por seguir la luz? Yo creo que deberíamos seguir la luz, si no, ¿dónde vamos? ¿Para dónde vamos a ir? ¿Para atrás? ¿Pero por qué para atrás? Atrás no había ningún otro camino para seguir tampoco, claro. ¿No es que...? Ok. Todo esto, ¿se puede identificar si seguimos el camino en la noche o no? Y no, por ahora no, porque como que Kaiden, digamos, fue corriendo agua y ustedes fueron pasando y el agua se fue cayendo atrás de ustedes. O sea, no. Ok. y me asomo. Encima no se puede ver si seguimos o no el camino. No. Yo creo que si volvemos nos vamos a perder. Bien. Es muy probable que nos perdamos. Yo creo que no tenemos muchas otras alternativas y ya estamos acá, llegamos. Quiero ver qué hay ahí. Por supuesto que querés ver qué hay en la luz, Vines, por supuesto. Bien, si están todos de acuerdo, vamos hacia esa luz, pero ¿están todos alerta? Creo que cuando nos acerquemos un poco más vamos a ver qué es. Igual para, sí. Está a 60 metros. 60 metros es más o menos media cuadra. Eso significa que nosotros podríamos dilucidar si es tipo una fuente de luz. O sea, no hay ninguna figura ni nada por el estilo. Es como una especie de nada. Foco de luz. ¿Cómo es? Parece ser de fuego, digamos. Parece ser un resplandor naranja de fuego, viste, como que mueve un poquito. ¿Y se está moviendo? ¡Ah! Igual parece ser como una especie de ¿cómo se llama? Ay, no sé la palabra en este momento. ¿Fogata? ¿Fogata? Sí. Creo que es una fogata. Voy a usar mi habilidad para que tengo una vez al día para detectar magia alrededor. A ver si siento ¿A algo. ¿Cuánto detectas? Ya te digo. Detectar magia... Hasta 30 pies. Bien, son como 9 metros. Una... Sí. Sí, igual es de concentración, así que lo puedo mantener durante 10 minutos. Bien. Bueno, y avanzan hacia la luz. Él se concentra, lanza su detector magia y lo va a mantener. Por ahora, lo único mágico alrededor son las habilidades de ustedes y los objetos que llevan encima. Pero siguen avanzando. Y ahora sí, dan luz. El resplandor naranja no es que se haya apagado para nada. Pero... Lo que detectan ahora es que... Está como... Detrás de una pared. Hay una hoguera enorme en el medio del lugar. Como por acá. Por ahí... Y ustedes están acá. El fuego sube, pero la adelante del fuego parece haber una pared alta de 2 metros y medio.
O sea que vemos el resplandor como si hubiera una fogata atrás de una pared. Claro. Ah, como en la caverna de Platón. Qué bien. Ok. What? ¿A cuánto estamos? ¿Ahora? Del foco de luz están a... ¿no? Como a 40 metros, a 40 pies. 40 pies. ¿Y siento magia o algo? Como 12 metros, no es tan lejos. ¿Sentís? ¿Es magia? Sí, hay alguien ahí adentro o algo. Que usa magia. ¿Y de qué escuela es la magia que siento? Principalmente de vocación. Ok. No sé qué piensan ustedes, pero creo que estamos yendo directo hacia una trampa. ¿Por qué alguien pondría una trampa? Sí, ok. Gracias. Ya no pasó con el templo. Porque alguien pondría una trampa en el templo. Para proteger cosas que tiene el templo. Sí, estaba por decir eso cuando me acordé de las tres trampas que... Sí. Pero quién sabe, tal vez no es una trampa. Tal vez es solo una fogata. Alguien la dejó prendida yendo a los juegos y se olvidó de apagarla. Y después es un riesgo de incendio. Hablando de fogatas, detecto magia desde esa dirección. Magia de la escuela de vocación, que suele ser usada con hechizos destructivos, como el relámpago que yo tiro. Están a escuchar algunas charlas. Hay gente. Bien. No parece ser una trampa. Parece ser precisamente una trampa. ¿Por qué? ¿Porque hay gente riéndose y hablando? Es re sospechoso, estamos en el medio de la oscuridad, Cal. Pero tienen una fogata. Se prendieron una fogata para justamente no estar a las oscuras, como cualquier persona común y corriente haría en el medio de un bosque. ¿A vos te parece normal esta oscuridad? No, porque... quizás. Exacto. Es un bosque encantado y te vas a tener que prender una fogata porque justamente este pedazo de bosque está todo oscuro. Yo solo digo que creo que estamos yendo directo hacia una trampa. No sé por qué. Quizás soy demasiado desconfiada. Bien, ¿y cuál sería la solución? ¿Volver? Volver para atrás. No hay atrás, ya no hay... Okay. What? No sé, okay. Eso fue un vecino que no sabe quién le habló. Bueno, la voz del bosque. Clarito, te escucho todo. Ay, no. Ay, Dios. Una elisión menor, dice el chat. ¿Qué quieren hacer? No sé qué hacer. O sea, la única opción es ir hacia ese coso. ¿Sí? Sí, Baggins, tienes para iluminar. Antorcha, digo. Me revisa mi mochila, algo debo tener. Yo calculo que sí. Sí, tengo antorchas. Mi hoja de personaje lo dice. Es más, eso sí. Tengo 10.
antorchas. Sí, pero demos una antorcha, vamos a delatar nuestra posición. Eso es cierto. Revelar. Nosotros vamos a ver más, pero no van a ver a nosotros también. ¿Estás segura que es una trampa? Dijo prendiendo la antorcha. Todavía no estoy prendiendo la antorcha. Yo la prendí. Si quieren, puedo estirarlo lo más lejos posible de nosotros. Sí, para confundir a la gente. Sí. Bueno, entonces volvemos. Bien. Y ahora con la luz de la antorcha, imagino que podemos ver un poquito alrededor. Pueden ver un poco más, ¿eh? A ver qué hay. Sigue siendo como un bosque. Bien. Ah, me puedo mover, genial. ¿Quieren que avancemos y pidamos indicaciones a la gente que posiblemente nos tenga una trampa? Podemos rodear el muro, de hecho. Podemos intentarlo, ¿sí? ¿Sí? Sí. Bien, me gusta esa idea. Bien, entonces, ¿por dónde quieren ir? ¿Por arriba o abajo? Yo los voy a acercar hasta el muro. Ah, dale. Pero cuidado, se acercan. Todos juntitos. Hasta que identifican el muro. Con todo de carreta. Sí. Es una empalizada. Muy, muy antigua. Pero en buenas condiciones. Adentro, ahora más de cerca, se escuchan los... las charlas que están teniendo las personas ahí adentro. Uno no se... no se identifica de qué están hablando, pero sí la cantidad que son. Son por lo menos unos 4. ¿Para dónde van a ir? Bueno, podríamos ir por arriba. Dale. O sea, creo que es más o menos lo mismo. Vamos a elegir solamente un camino. Yo diría que vayamos por arriba. Me parece bien. Por arriba, me voy a por la derecha. Bien. En camino. En camino ignorando la gente que está acá adentro. De hecho, como que cubren un poco la luz para que no se le escape nada y... Eduri y Camila están en silencio. Está sumamente pálida ahí, la mano en la espada. Pero de a poco van rodeando el muro. Actualmente se alejan lo suficiente como para sentirse seguros. El muro queda atrás, el resplandor apagó, pero siguen en oscuridad absoluta. Imagino que van a mantener la antorcha. Sí. Ah, ¿no? Sí. Si llegan a parte de... como les dije, las risas de y charlas quedaron bien bien atrás. No hay nada. Están simplemente ustedes y el bosque y el carrito. Se escuchan perros en la distancia. Hay un perro. Y con esto, vamos a hacer la pausa. Bien, para cualquiera que nos está viendo, vamos a hacer una pausa rápida. Baño, va a tomar agua y volvemos. No vayan a ningún lado. Ya volvemos.
Estaba muteado el OBS, perdón. Estoy flojo con eso. Después de que se alejaron de la empalizada, intentaron seguir camino más o menos en la misma dirección por la cual habían cruzado la empalizada. Y ahora continúan nomás adelante. Alguien acaba de ofrecer que alguien se suba a un árbol para... Uy, qué mal que estoy. La mudanza se tiene. Alguien se sube a un árbol para... A ver si podía ver un poco más. No vendría mal un auto. Che, ¿estás seguro que ninguno de nosotros está muteado en OBS? Estamos hablando, ¿no? ¿Sí? El audio anda. Cool. Ok. Calva está buscando un árbol para subir. O sea, subir. Tenés uno inmediatamente al lado. Bueno, voy. ¿Empezás a trepar? Sí. Bien. No hace falta tirada, vos tenés tus ventosas de Grunk. Empezás a trepar, de hecho, como a saltito. El árbol se hace muy, muy alto. De repente, el resplandor de ellos lo ves abajo, chiquitito. Dijo que no va a terminar esto. No alcanzás el final de las copas. No veo animales tampoco. Las ramas. Nada. Ah, ramas y... Hay árbol extenso. Qué árbol tan alto. Va a seguir, Cal. Bien, dale. Te doy unos minutos más. No parece cambiar nada al respecto de... ¿Estás tanto abajo? ¿Qué van a hacer? ¡Cal! ¿Qué ves? ¡No grites! ¿Por qué? Vos sos la que estaba preocupada de que fuera una trampa. Pero se fueron las luces y las voces. Eso no significa que se haya ido la gente. Tal vez nos escucharon y apagaron las luces. Ah, ahora estás preocupado vos también, ¿eh? Yo soy el que me... Igual creo que Khan no me escuchó. ¿Te escuché algo? Sí. Ah. Pero no lo sabes, Kaido. Las ramas, ¿cómo son? Son gruesas. Y de cada rama de estas gruesas se extienden un montón de pequeñas que terminan en hojas. En bastantes hojas. No ves ningún nido de pájaro tampoco. Sin árbol en directo. Por donde sea. Voy a hacer un poco de equilibrio en una de esas ramas para ver si puedo decir algo. No es particularmente nada, pero es una tirada de percepción, a ver. Pará. Vamos a recargar todos dadiños. Max va a hacer la tirada de dados. Ya, salió. Perfecto. Bien, más tu percepción. Ajá, 15. 15. Estás ahí arriba, no. Como te digo, no se ve nada. Entre la oscuridad no distinguís absolutamente. Pero sí, hay olor a podredumbre cerca. Mira. Y voy a ir bajando. Dale. Te juntás con los demás. Bueno. Ese árbol es muy largo. Es muy alto. Creo que no tiene fin. Debe ser el árbol más alto de la historia. ¿Cómo que no tiene fin? Estuve... ¿Cuánto hace que subí? 5 minutos, 10, no sé. Bueno. Y lo subí muy rápido. Y no tenía... O sea, yo te subo un árbol de, por ejemplo, no sé, 100 metros en 5 minutos. Y esto no tenía fin. Ok. Eso es malo. Eso es realmente malo. ¿Y viste algo?
No, nada. Lo que sí, me asomé por una rama y sentí mucho olor a como podrido. Y es raro que no lo sienta, no lo sentamos desde acá. ¿Olor a carne podrida? ¿Olor a agua podrida? ¿Olor a hojas podridas? ¿Qué tipo de era? ¿Qué tipo de era más, olor estaba? Estaba más cercano a carne podrida que agua podrida. ¿Qué que ustedes distinguen? Sí, sí. Como olor a muerto. A carne podrida. Oh, ok. Peor todavía. Creo que de verdad estamos perdidos y no estamos para nada en el camino donde tenemos que estar. Y que posiblemente esto sea algo mágico. ¿Qué pasa con este planeta y la magia? Tú tienes que estar. Dos problemas. Embrujado. Técnicamente. Técnicamente vos también estás embrujado, Cal. ¡Por eso! ¿Por qué tiene que estar todo embrujado? ¿Pueden dejar las cosas más simples? Como, ni Bains ni yo estamos embrujados. Y tampoco Dori y Camila. ¡Vos usas la magia! La uso, pero no estoy... ¡No estoy embrujada! ¡Pero la usás! Ajá, eso no sé. Bueno, ¿estás embrujado? Bueno, pero estás... Embrujado lo considero como estar maldito o algo por el estilo. Que este lugar puede ser que lo esté. No como Vines. Vines no usa magia. No, también usa magia Vines. Esa es ciencia. Sí, ciencia. Y ese hielito. Y ahí el pelito. Eso es magia. Me rodea la magia por todos lados. Estoy cansado de la magia. Alguien está... Creo que como Cali debería voy a saltar a otro departamento a romperle algo. Capaz anunciaron unas nuevas medidas, no sabe ni idea. Ay. Pero bueno. ¿Qué van a hacer entonces? Bueno, me voy a acercar con cuidado por acá. Vos tenés la luz, por las dudas. ¿No la tenía caída en su mano de mago, lejos de nosotros? No. ¿Vieron eso? Ah, lo había sugerido. Bueno, no importa, tengo yo la luz. Dale. No alcanzo a verla. ¿Había una? Había una empalizada, ¿no? Había una, sí. No la veo. Es que la dejamos un poco atrás, creo. ¿Y a dónde estamos yendo entonces? No tengo idea, y encima no aparece en el mapa. Y cuando abrí el mapa para ver, se quedó todo en silencio. Y creo que no le gustó para nada el bosque este. Adelante tuyo, inmediatamente, hay un pozo. ¿Qué estás viendo ahí? Un pozo. Ah, eso... Y parece que está escarbado. Que... Está, ven los bordes de las palas. Lo excavó alguien más. Es un pozo artificial. Le presto atención al pozo. Veo algo en el fondo, algo que hayan tirado. O es simplemente una letrina gigante. El pozo parece simplemente, digamos, que de hecho está... Está sin terminar. Como que siguen escarbándolo. Nada más. No parece una letrina gigante, pero... Porque es parece, grande, digamos. Parece medio pozo. Claro, como que tiene todavía agujeros en el medio, digamos. Y parece que están todavía trabajándolo. Háganme una tirada de percepción todos. Ay, no. Quince.
Volvé a Baggins a la parte superior. Cuando Baggins pasó, notaron algo. ¿Algo como qué? Cal lo notó. Perdón, que no te tengo. Recién acaban de parar. Eran, creo que, no sé, 10 personas con las ollas. Ok, okay. Perdón. Sí. Piqueteros. No eran. Baggins se estaba inspeccionando el pozo. Sí, eso a sí. A ver, admirándolo en toda su magnificencia. ¿Vos notaste que detrás de él, ahí mismo, hay una persona que tiene cabeza abajo de una piedra y una mancha de sangre alrededor? Baggins nota la cara de espanto de sus compañeros. Es el pozo. No está muy bien hecho, ¿eh? No tiene bordes. Tal vez si lo quieren hacer más profundo, deberían hacer una pared de contención para evitar que se desmorone. Volve, Baggins. Volve. No me voy a caer del pozo. Puedo saltar del pozo. Mira atrás. Eso era lo que le ha podrido. ¡Volvé! Espera. ¡No! Es lo donde estabas. Gracias. ¿Por qué estás sonriendo, Leo? No me gusta cuando sonreís. Necesito que me hagas una tirada de salvación de fuerza. Yo. Baggins. De fuerza. De Baggins. ¿No puede ser de inteligencia? Ay, León. ¿Vale la pena gastar la inspiración para esto? No, porque puedo sumarle mi modificador. Le sumo el más 4 y 8 y 5, 13. Está bien. Del suelo salieron unas lianas que intentaron agarrarte. Lograste esquivar. No lo que lograste esquivarlo, te la arrancaste y moviste de un costadito. El piso está maldito. Me estuvo el camino. Notás que los huellos se están empezando a asustar. Les pasás por el lado con el fuego. Están moviéndose para los costados, están chocando entre ellos. Y las ruedas están despiertas por liana. Esto lo notamos todo, me imagino, ¿no? No, Baggins, que estaba abajo del carro, digamos. Ah. Creo que el bosque está vivo y nos está atacando. ¡No me digas! Pero ya lo dije. Es una expresión, Baggins, como ser sutil. ¿Necesitas que sea sutil? No. Tenés que avisarme antes, así guiño el ojo. Los bueyes arrancan. ¡Cal, controlalos! Una tirada de... Bueno. Animal handling. Pero estamos arriba del coso, ¿no? 4. Bien. Avanza el carro. Con los bueyes. ¿Tenés un punto de inspiración? ¿Tengo un punto de inspiración? Sí, nos quedaron de la semana pasada. Perdón, no avanza. Susurra el viento. Avanza el carro. Y ahora los bueyes se detuvieron así de repente. Las ruedas arrancaron. Ay, las enredaderas. Y el olor a podrido acá. Agota, agobiante, digamos. Todo lo que respiran y les entra por la nariz es olor a muerte. Pisan un poco el cadáver que había visto Baggins originalmente, ¿no? Más adelante de ustedes, por ahí, rebalsando del pozo, con algunos brazos, unas piernas. Y alrededor ustedes sienten unos rugidos. Era. ¿Estamos en un cementerio o qué es esto?
parece más un campo de batalla o gente que entró y que no debería haber entrado a este lugar. ¿Una fosa común? No tengo idea. Los cadáveres parecen muertos por esas piedras que tienen o parecen como que fueron tirados ahí. Espera un segundito. Espera un segundito. Es que... No me gusta cómo suena eso. Ya se concentran en los cadáveres. Es una tirada de investigación. ¿Quién? Kaiden. A ver. Ok, esto es... Investigación. 24. Los cadáveres parecen haber sido arrojados ahí. De nuevo, crujen maderas y cosas alrededor de usted. Hay algo acercándose de acá. Ok, puede ser que estemos en una fosa porque esos cadáveres parecen como que los tiraron acá. ¿Qué? ¿Diantres es? Un golpe se escucha en el costado del carro. ¡Pum! Y ven, hay una astilla de madera, así de larga, se clavó en el costado de un barril. Camila se hace chiquita y se esconde entre ellos. Edur saca su espada. Creo, a ver, y me fijo a ver cómo era. ¿Qué es una especie de flecha o qué parece? Una astilla grande. No, parece simplemente un pedazo de madera puntiaguda. Un pedazo de madera puntiaguda. Una astilla. ¿Cómo hicieron para tirar? Que come un tirar tronco afilado, digamos. Bien, pero acaban de tirar una estaca. Astilla me suena a algo que me clavaría en el dedo, no algo que clavaría. Es que tiene la forma de una astilla, pero es mucho, mucho más grande. Una estaca. Claro. Ok. Bien. Bien, así que, ¿qué van a hacer? Nos acaban de tirar una estaca. ¿Qué vamos a hacer con esta? ¿Quién tira estacas? Un árbol gigante enojado, no tengo idea, Cal. Alentá a los bueyes estos de que nos saquen de este lugar. Bueno, voy a agarrar las riendas y les voy a pegar. Vale. ¡Ah! Ahí está, 20. O sea, no crítico, pero 20. Los bueyes arrancan. Mira. Tratan de girar. Como ignorando el pozo. Uy, esperen que agarré a gente que no tiene que ver. Y de repente frente a usted, una figura humanoide hecha de lianas y vegetales se para frente a ustedes. Y ahora vamos a tirar iniciativa. Eso fue un 19 más 2. No, no tengo iniciativa 3, creo. 22 en total. 4. Prefiero haber sacado un 1 en esto que. En cosas más importantes. ¿Cuánto, Cal? ¿24? 22. Qué ganas de pelear que tiene Cal. 22. Baggins. Siempre. 4. Kaiden. 28. ¿Qué? ¡Uy! ¡Saqué un crítico! ¿Tenés más 8 a la iniciativa? Porque le puedo sumar cosas de cronomancia. Está bien. A mi barrio se le hice robar. Tengo 3 de iniciativa más 5 de mi modificador de inteligencia. Ah, güey. Lo malo es que no tengo idea qué va a pasar y qué voy a hacer. Esperen que añade con los malitos. Pero
Perfecto. Bien, caen. Primera acción. Bien, mi primera acción va a ser tirarme armadura de mago. A ver si esto, eso es, me basta la acción y quiero ver si esto, no, también es otra acción. Sí, así que me voy a tirar armadura de mago. ¿Te vas a mover? No, me voy a quedar exactamente donde estoy, sí. Bien, cal. Bueno, parece ser que vamos a tener que matar a este bicho. Voy a sacar el escudo. Y voy a sacar la cimitarra. Lo voy a apuntar. Y una especie de bruma media violeta, púrpura, sale de la cimitarra. Y medio que lo, vamos a decir, lo envuelve y desaparece, pero básicamente eso fue el Hexblade Force. Perfecto. Bien. Y directamente salta hacia el bicho a pegarle. Sin, dale. Sin ninguna duda. Y le da con la cimitarra. Así de costado, tipo para rebanarlo. Bien. 14, tukis, cimitarra, ¿dónde estás? Uy, esto es diferente a acá. 21. Sí. 20. Perfecto. 6. Más 6. 12. Bajás así de un golpe. Te sale volando un brazo y cae. Era más fácil de lo que yo pensaba. Y le va a pegar de nuevo. Dale. Bueno, quizás no. Esto es un 13. Pega. Bueno. Y esto es un 11. Y ahora yo ya sé. Esto es un. ¡Ya lo sé! Le cortás un brazo así. ¡Ah! Le cortás el otro y cae. Queda sin brazo. Solo el cuerpo ahí parado, tambaleándose. Haciendo algún frío tipo. ¿Qué, Skull? ¿Qué ves? ¿Qué veo? ¿Cómo es la forma de este? De hecho, de liana. Más alrededor, tipo, en los límites de la iluminación. Se ve un arbusto enorme detrás de él. Pero él, ¿cómo lo le ve alguna forma? Alguna... Tiene una figura humanoide hecha de ramas, lianas y hojas principalmente. Es como un hombre arbusto o algo por el estilo. Ahora le toca a él. Haceme una tirada de salvación de destreza. Estás muteado, Max. Igual estaba buscándolo acá. 3, 7. ¿Te lo vas a quedar? ¿Eh? Todos tienen inspiración, por las dudas. Sí. Ok, bien. Esta criatura se. Y se le extienden otras lianas desde adentro de los costados del cuerpo. No formando brazos, simplemente como tentáculos, y se tiran alrededor de Cal y lo envuelven. Estás atrapado. Ok. Pregunta. Sí. Estoy atrapado, o sea, no puedo usar mi reacción. ¿Qué reacción tenés? No. Tengo Hellish Rebuke. ¿Qué dice el Hellish Rebuke? Que básicamente cuando alguna criatura me hace algún daño. No, sí. Lo puedes usar sin problema. Ok. Entonces porque voy a usar la reacción. Dame hacerte daño primero. Sí. Te hace 7 de daño contundente. Ok. 7 de daño, tiki, corrando. Ahí va.
básicamente lo que hago es, lo voy a apuntar con el dedo y va a salir una llamarada de fuego enorme que lo va a rodear y tiene que hacer una tirada de salvada de Dex. Bien. ¿Para qué? ¿Para recibir la mitad del daño? Para... sí. Perfecto, dale, tírame tu daño. 2, 3, ok. ¿Dónde está? Acá. 2. Son 12. 12, bien. 12. Te enredó todo así, mientras estaba apretando lo lograste señalar y ¡puff! Las llamas explotan desde vos hacia él y con las lianas se conectan y se va cocinando a medida que lo alcanzan a él y ¡puff! Estalla en fuego. Un pequeño resplandor te deja ver lo que hay atrás, que de hecho te toca eso. Frente a ustedes aparece una criatura enorme. Está parada en como 4 o 5 patas. Le salen lianas y tentáculos, pero está rodeada de hojas y calaveras y huesos. Tiene flores. Las flores parecen como palpitar. Todas a diferente tiempo. Y ahí Carlos sentís, el olor horrible viene de acá. No, este olor horrible es mucho más poderoso que tienen enfrente. ¿Qué le toca a esto? Obviamente. Bien, primero vamos a atacar. ¿Tu clase de armadura es? ¿La de cal? Sí. Es 18. ¿Y vos sos resistente al veneno o inmune al veneno? Yo probablemente soy resistente al veneno. Creo que somos inmunes. ¿Sí? Y te digo, porque con esto me cambió todo y... ahora voy a revisar rápidamente. Dale, dale. Tuki... bueno, cuando cargue. Dale, 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 dale. Inmunes, somos inmunes. Perfecto, bien. Salen tres tentáculos disparados de esta cosa. El primero te hace 10 de daño contundente. El segundo te alcanza la pierna y te hace 7 más. El tercero le pega al piso. Y... a ver... bonus. A ver, ¿ves esta cosa enfrente tuyo? Como contraerse un poco y hacer ruido tipo. Y de las flores que tiene, sale algo que se cae así. Se levanta inmediatamente así. Es un zombie. El turno. Ah. No me abre esto. Qué raro. Me están dando las imágenes para mis zombies. Qué lástima, León, voy a llorar. No hay zombies. Qué bien. A mi zombie. Porque no hay. Te portaste mal, así que Papá Noel no te trajo zombies. Bueno, voy a tener que usar una de las que están acá. Perfecto. Después de esto le va a tocar al zombie. Perdón por tardar, pero voy a preparar una imagen más linda para el zombie. Sí, porque los zombies son bellos. Este zombie está totalmente recubierto de tierra, de vegetales y pedazos de rama. Y te va a atacar, Cal. Tenés 18 de clase de armadura, me dijiste, ¿no? Sí.
Lo haces rebotar con tu escudo. Voy a parar la música, desastre. Vines. Bien, a ver, yo lo que... Ah, ahí está, perfecto. Yo lo que voy a hacer... Tenés la antorcha, además, ¿acuerdo? Sí. Puedo... apoyar la antorcha en el carrito para no tener las manos libres. Sí, no hay problema. ¿Pierdo una acción con eso? ¿Qué onda? No hay problema. ¿La clavas? Sí, ¿qué haces? Yo lo que quiero hacer... es un cañoncito. Cachate. Va a tener patas y va a ser lanzallamas. ¿Eh? Hace mucho que quería hacer un cañoncito lanzallamas. El gordo. ¿Dónde va a estar tu cañón? Eso va a ser una acción bonus, ¿verdad? Construirlo es una acción. Ah, dispararlo, dispararlo es una acción bonus. Como tiene patas, puedo indicarle que camine. Ok, perfecto. Es genial eso. Se supone que tiene como un... Me muero de amor. Tienes que ponerle nombre. Ponele. Pero sí, puede caminar o trepar hasta 15 pies. Perfecto. Ah, oh, no me gusta. Quiero que esté... Ahí lo tenés al lado tuyo. Perfecto. Y lo controlas vos. Esto... Vapor... Perfecto. Bien, dale. Como acción bonus empezás con tus herramientas. Rápidamente tenés unas patitas medio desarmadas. Con una boca y un tanque de fuego. En la punta de la boca tiene una llamita. Me gustaría poder rotarlo. Ah, sí. ¿Cómo se ve? Oh, ahí está, perfecto. No, ahí está. Es que pensé que era una cruz para cerrar la ventana. Y no era la cruz para matar. ¿Cómo cierra esta cosa? No entiendo. Ahí está. Bien, como acción bonus, voy a disparar el cañón. El cañón hace... es complicado. El lanzallamas hace un ataque en cono de 15 pies. Bien. Vos me dirás cómo está dibujado el cono acá. Porque acá internet me da muchas opciones de cómo es un cono de 15 pies. No hay problema. Pies. Vos lo que no querés es que se prenda fuego ni el carro ni cal. Exacto. En la posición en la que está lo podés hacer sin problema. Solo afectaría al zombie y a la cosa esa. Perfecto. El zombie y la cosa tienen que hacer una tirada de salvación de destreza versus de dificultad 15. Para sufrir la mitad del daño. Sí. Bien. Tira tu daño. Ay, para cerrar el... ¿Dónde está? Acá. El daño son 2 de 8 de daño de fuego. Dale. Obviamente. Así que el primer de 8 es 3 y el segundo es 5. 8 en total. 8 total, perfecto. Bien. Salió la torreta. Y tiró su cono de fuego que ahora iluminó un poco así de repente alrededor. Y pudieron ver, digamos, que acá efectivamente... Hay otra pila de caraveses y mirá la que está acá arriba. El zombie hizo... Y recibió todo el fuego. Inmediatamente está ahí al lado de la boca. La planta se quemó un poco. Y chirrió. Y todo. Después de vos le toca a Edur. Que no sabe qué hacer. Y que se va a adelantar. Está para ahí al lado del cañón. Y va a pegar al zombie. ¡Ah! Le pega al zombie, pero no le hace daño. Y ese fue el turno. Ahora
¿Cae en clase armadura? Ay, new. 16. Bien. Otra estaca enorme. Sale volando y se clava en otro barril. Parece como si fuera una bolita de ramas, pero tiene un cuerpo. Cuando se termina de parar, tiene dos brazos, dos piernas y una carita hecha todo con pedacitos de madera. No ves ningún ojo ni nada, simplemente vacío, pero está ahí. Y tiene garras muy afiladas, todas de madera. Perfecto. Bien, ahora le toca a Kayen una vez más. Bien. Voy a... Ay, tengo a este bicho acá atrás. Después, ¿quién viene? Después viene Cal. Ay, lo siento, Cal. Le voy a tirar... ¿Cómo se llamaba esto? Esto sí es momentáneo al bicho que tengo acá atrás. Bien. Tiene que hacer una tirada de salvación, ya te digo. De constitución contra mi, ya te digo, si no me equivoco, es 16. Bien. No se entra cayendo para agarrar todo esto, pero la verdad es imposible sostener ese cuerpo extraño y se te escapa. Cara a cara al bicho este. Me doy vuelta y le grito a Dur. ¡Es hora! ¡Agarrar las riendas de los güeyes y sacarnos de acá! ¿Algo más? No, porque ya usé... Si ya usé un hechizo, no puedo volver a usar otro por más que sea acción bono, ¿cierto? Tiene que ser un country. Está bien, no. Bien. Entonces no puedo hacer más nada. Yo me equivoco a... Cal. Gracias por el raid. Siempre cuando gracias, le toca a Max. Siempre. Gracias por el rey. Dale, te toca a vos. Bueno, Cal mira para atrás, ve que Kaiden está medio como ahí en aprietos y que también estamos con este zombie y esta planta enorme, bicho, insecto, lo que sea. Y agarra el, ¿cómo se llama?, el escudo y lo empieza tipo como a golpear. Y la mira a Kaiden. ¡Vamos, Kaiden! Sí. Y le voy a dar 8... No, tengo que tirar en realidad un superioridad. Más mi modifier. Esta es tu 8. Acción bonus. Esta es mi acción bonus. Perfecto. 6 más mi... ¿Dónde está carisma? 8 en total. Okay. Vida temporal. Gracias, Kal. A vos también, ¿no? No, solamente okay. A la persona que elijo. Después de eso, lo mira el zombie y le va a revolear un cimaterrazo. Dale. En el cuello. Siete más siete, 14. Sí, sin problema. Conecta. 9. Vale. Clavaste más o menos por acá, bajó un poco el golpe y se le abrió la piel. Y con el mismo giro le doy de revés de nuevo en el cuello como para cortarle la cabeza. Vale. 24. Sin problema, sí. No. Pará, nos olvidamos de la marca del Hexblade. Vos lo habías matado al otro. Sí, pero no se transfiere, lamentablemente. Ok. Se gasta en un base. Yo por lo que leí, se gasta en uno que elijo, lamentablemente. A ver, por las dos lo voy a leer. Once, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, bla, bla. Sí, es uno solo. Perfecto. 9 de PV. 9 del zombie para como terminar de cortarle la cabeza.
Bien. Más. Bien. La cabeza del zombie cae. Y el cuerpo detrás de él, para el otro lado. Y después de eso, no tengo más. A ver, para. ¿Cómo estoy posicionado? Acción bonus y acción estándar. Y dado a que, ¿cómo se llama? Baggin va a seguir usando su ¿cómo se llama? Su cañoncillo. Ah, no, yo estoy... No, me voy a quedar ahí porque si no le doy ataque de oportunidad, ¿no? Perfecto. Sí, no, me quedé. Le toca una vez más a nuestra querida flor de cadáveres. Bien. Pará. Me faltó algo importante. ¿Algo como qué? 10 enemigos. Necesito, extra. Cal, que hagas una tirada de salvación de constitución. Pero una tirada de... Se cortó. Nada, ignórame. No tenés que hacer nada. Ok. Bueno, okay. Pero sí te va a atacar. 18 de clase armadura. Bien, de nuevo. Los tentáculos esta vez bajan así. ¡Paf, paf, paf, paf! Uno le pega al piso, pero los otros dos te pegan en la espalda. 8 de daño contundente. Uh-huh. Y tirada salvación de constitución. Tuki constitución. Esto es un 19. Más, y el segundo tentáculo, ¡boom! 11 de daño y tira de salvación de constitución. Esto sería... Voy a usar el punto de inspiración. ¿Vale? Qué bueno que lo guardé. 20. Problemas. ¿Listo? Esta cosa... Voy a mover al frente del cañón y va a levantar al zombie. Ustedes ven como se camina hacia arriba del zombie y instantáneamente se le vuelve a subir el cuerpo. Dejar acá por ahí. ¿Estar? Y después de esta cosa, ya hizo su ataque. Le toca hacer su habilidad. Perdón, su. Acción bonus. Que su acción bonus va a ser, una vez más, sale de adentro del coso lleno de pétalos de flores y ramas y hojas y... ¿crees? Y le toca esto y va a atacar el cañón. Ah, no. No identifica el cañón como una amenaza, pero sí a Edur, que tiene esa espada. Y desde abajo el coso... y le falla. Le toca a Edur, realmente asustado por la cosa esa. Pero... ¿No le toca a Baggins? Sí, perdón, le toca a Baggins. ¿Dónde yo? Perdón. Baggins, te toca tu acción. Bien. Tengo el bicho ahí adelante. Voy a... Esta es acción bonus. Eso es de... Toque, sí, no veo por qué no. Le voy a hacer... al zombie que tengo adelante. ¿Mm?
Lo voy a atacar con mi cantrip de electricidad. Contanos, dale. Toque electrificante. Creo que se llama. Cool. Al señorito. Así que eso era. Acción. Toque. Tengo que hacer un ataque contra. O sea, sí, estaba revisando si tenía que tirar el dado o si era con. Salvación. ¿11 pega? Cargas tu llave de tuercas con electricidad y lo tocas al zombie. Pega. Bien. Hace 2 de 8 de daño eléctrico. ¿Eléctrico? Vale. Eléctrico. Supongo que bien. Sí. 5 más 1, 6. 6. Y como acción bonus, la torreta va a hacer de nuevo el lanzallamas a la planta. Dale. Así que yo voy haciendo la tirada y vos haces tu tirada oculta, misteriosa de salvación. 6 más 7. 13, así que son 13 de daño de fuego o la mitad si zafa la tira. Está bien. De nuevo el cañón. Suelta sus llamas hacia adelante. Que le envuelven a la flor esta enorme. Le está afectando bastante, eso seguro. Lo que sí, los bueyes están totalmente asustados. Edur está parado arriba de uno de ellos, de hecho. Ahora sí le toca a Edur. Que va a saltar del carro. Con acrobacias. Lo va a lograr, tipo da una vueltita. Y lo va a atacar el zombie por la espalda. Y conecta. ¡Ah! Siempre gritando. Un manrel de su parte. Mal. Ven, los que están enfrente del zombie ven cómo le sale la espada de Dur. Después de él, le toca a nuestro amigo que está al lado de Kaiden. Levanta sus garritas. ¡Ah! Hacia vos. ¿Estás armadura? 16. 16, bien. Con su garrita hace. ¡Ah! Y hace 8 de daño cortante. Voy a tirar el cambio crónico si tiro de nuevo. ¿Qué? Pará, esto es el ataque de nuevo, ¿no? Claro, el de 20. Vale. Todo te hace 5 ahora. Algo sale. Mientras tanto, de las sombras sale volando otra estaca. ¿Quién carajo nos está estaqueando? Nos estaqueó un stalker. ¿Las estacas estas nos apuntan a nosotros? Te están apuntando a vos, de hecho. Vienen todas de por esta dirección, más o menos. Bien. Se clavan los barriles. ¿De cuál dirección? ¿Mostrás de nuevo? De por acá. Okay. A todo esto, Kaiden, vos estás al lado de Camila y Camila está aterradísima, no sabe qué hacer. Ay, pobrecito. Y bueno, Kaiden. Ok, voy a tirar relámpago a este chabón y a lo que sea que nos está tirando en la estaca allá, porque son 100 pies en línea recta. Dioses. Bueno, voy a tirar las salvaciones. ¿Dificultad? 16. Relámpago, ¿no? Relámpago. Tira tu daño. Bien. Esto lo hago con 1 de 3. Así que esto es. 8 de 6 de daño eléctrico. Me saco acá. Qué lindo. Tirar 8 de 6. ¿Los tiro de a uno al Lions o cómo? ¿O los tiro todos juntos? Tira todos juntos, claro. Bien. Ay, no me está marcando dadiños para.
¿Por qué no me está marcando? Ahí está. 8. Hoy, ¿cuántos? 1 y 2. Bueno, esto es 4, 8, 12, más 12, 24, 27, 28 de daño eléctrico. A lo que sea que sea este bicho y lo que está atrás. ¡Bum! ¡Bum! Sale el rayo que ilumina por un instante, así, cual flash. Cocinando a esta ramita que tenés encima tuyo. Y a una que estaba por allá a lo lejos disparando. ¿Algo más? No puedo hacer más nada. No, me quedo ahí. Ah, pará, me voy a mover para acá. Ahí va. Y eso es todo. Bien, cal. Bien. Voy a atacar a esta monstruosidad. Sin duda. Bien. Eso es un 9. ¿Quién ha usado inspiración? Yo. Y como le erré, voy a tratar de pegarle. Dale. Bueno, eso ya es un 19. Conecta, sí, sí. 2 más 6 era... 2 más 6, 8. Cortás una liana en pedazo de un pétalo. Bien. Y voy a bonus action, voy a usar una oleada de acción para atacarla de nuevo. Dale. Eso es un 18. ¿Qué? Eso es un 11. ¿Qué? ¿Y esto me da extra attack? Sí, porque te deja hacer una acción de nuevo y el extra attack se activa cuando usas la acción atacar. Ahí va. No se va, ¿no? Está como cortando machetes, sí, en la jungla. Sí, más o menos. Viste, hay un capítulo en donde Bart se levanta a la mañana y creo que rompe juguetes. Sí, o algo sí. Por el tiro y está como Navidad. Bueno, gracias por el raid. Gracias. Obviamente que en el turno de Cal. Siempre en el turno de Max. No, eso es un 3. ¿Cuánto tiraste? En total es un 10. Te pegás, pero no conectás. ¿Algo más? Sí, no, porque ya usé la bonus action, así que... ¿genero ataque de oportunidad? Sí, ponele, o sea, me pongo acá. No, mientras te mantengas en el rango, todo bien. Ahí okay. Vas a estar arriba de uno de los bueyes. Bien, y me pongo tipo con el escudo protegiendo a Davis. Bien. Y ahora le toca a nuestra querida Pecadores. Que levanta los tentáculos así, una vez más hacia acá, con sus tentáculos hechos de liana. Y los baja. Y estás así con el escudo para proteger a Vines. Y ninguno te pegó, de hecho todos te pasaron por el lado. Y se escuchan los bueyes. No. Bueyes no invulnerables. Todavía sirve. Uno de los bueyes cae. Y el otro tiene una herida abierta en la espalda y está tratando de soltarse del coso y está tratando de mover el carro. Después de eso, nuestra flor de cadáveres. Tendría que poner un nombre. Va a usar. ¿Tu acción bonus? ¿Se puede llamar Panchita? Luciana. ¡Es malvado! ¡No se puede llamar Panchita! Que no, tenemos una planta que se llama Panchita. ¡Pero esta es malvada! ¡Panchita es re buena! Panchita fue olvidado a nuestra oficina durante dos años. O Panchuli. Años. De nuevo. Panchuli. Esta vez se abren los pétalos y cae un otro zombie. Y lo ataca de duro.
Y Edu recibe el golpe en la cara sin, sin poder evitarlo. Está mi daño. Está. Y ahora el otro zombie va a atacar a Vines. De hecho, se va a subir al. A los. Se va a subir a los barriles. Está inmediatamente arriba de Camila, que le ve cómo le chorrea la baba ahí el cuerpo. Y le ataca a Vines. Errándole. Lo detenés con tu pequeña llave de tuercas. Ahora sí, Vines. Se la devuelvo. Pero. De nuevo con el toque electrizante. Dale. Uy. ¿Cómo? Ah, por los dados de Bachi. Limpia tus dados, Bachi. De una. Tarado. Ahí está. ¿Cuánto sacaste? 11, pero me voy a sumar el más 4 de inteligencia, haciendo un total de 15. Perfecto, bien, sí. Pega. Perfecto, y le vamos a hacer 8 más 15 de daño eléctrico. Metiste la llave en la boca así. Viste que ya está herido, así que cae encima de Camila, que grita. No. Traumada de por vida la piba. Se cae el zombie. Pobre monasterio. Y con la acción bonus, que voy obviamente a activar el lanzallamas. Lo voy a dejar ahí porque creo que si lo corro para atrás le voy a hacer daño a Eduria y a Cal. Así que se va a quedar ahí. Y de nuevo, yo calculo que le pega también al zombie, ¿no? Es un cono. Cool. Así que yo voy tirando el daño y vos tirá la salvación de Dale. Destreza. 15 era. Y son 3 más 7. 7 en total de daño de fuego, o la mitad para los que pasan la tirada de salvación. De nuevo, el cañoncito se gira un poquito. Y sale su camarada. No se gasta, ¿no? Simplemente tiene nafta todo el combate. Ya te digo por las dudas, pero si no dicen. Tur se da vuelta. Y ataca al zombie. No, dice que el fuego le prende fuego a cualquier cosa flamable que esté. Está bien. Esto no es exactamente flamable. Le afecta el fuego. Pero no tiene tipo algo que lo mantenga prendido. Fuego, además está totalmente húmedo. Edur se dio vuelta después de recibir la piña y le devolvió el golpe. Al zombie en la cara. Bien. Kaiden. Kaiden. Se va a mover 1, 2, 3 y va a tirar relámpago de nuevo. Bueno, tirar salvación dificultad, me dijiste. 16. Dale, tira tu daño. Ahí está, hay que cargo. Bien, los tiro todos juntitos. Sí, sí. Esto es. Pup. A ver, estos son 2 y 2, 4, 4, 8, 10, 15. Esto es 18, 22. 18, sí, 22. 22 de daño eléctrico. Bien. De nuevo. ¡Pum! Sale la línea de derecha del relámpago. El zombie se carboniza instantáneamente. No tiene ni tiempo. ¿Y me dijiste 22? Sí. Bien. Y me voy a volver a mover. 1, 2. Para.
ahora sí te veo. Pero, ¿posta está dentro del rango de la chaboncita? Oh. Y bueno, tire su ataque. ¿Qué es armadura? 16. Es que conecto. Te veo no así. No te preocupes, que con... ¡Ja! Mira qué bien. Te hace 10 de daño contundente y necesito una tirada de salvación de constitución. Voy a usar cambio crónico si tiene que tirar de nuevo. Ok. Voy a usar mi salud, mi... ¡La pu... que lo re... ¡Nutria, este fuiste vos! Se va a morir Kaiden por tu culpa, Nutria. No. Conecta, creo que no está así, madre. Bueno, pero esta vez solo te hace 6 de daño contundente y necesito una tirada de salvación de constitución. Solo 6 te hace. Ay, limpiar de constitución. ¡Ajá! Eso es 16. Ah, bien. Me resto los... Eran 6, ¿no? ¿Dijiste? Te pegó el tentáculo y sentiste unas pequeñas púas, pero nada más. Sigamos. Fue tu turno, Kaiden, Cal. Bien. Voy a atacar a este... A este monstruito. 14. Sí. Pega. 10. Desde ahí arriba. Cortarle otra liana o lo que tenga. Sí. Peso de hoja. Y esto va a ser un... Sí, un peso de hoja. 16. Sí. Ah, 7. Totum. Te queda tu turno. Igual va a ser acción bono o por estilo. Voy a hacer la acción bono de darle también rally a... Adur. Bien, hace tu... De 8... ¿Dónde está el de 8? Uy, pobre Edur, bueno. ¿Qué será? Un caramelito, Edur. 3... 3 de vida temporal. Está bien. 3, toma, a ver, suerte con eso. Ah, claro. Bien, de nuevo. Levanta los tentáculos hacia arriba. Los baja. ¿Cuál es la clase de armadura del cañón? ¿18? El cañón es un objeto mágico, sin importar el tamaño. Tiene una AC, o sea, armor class, clase de armadura de 18. Y un número de puntos de salud igual a 5 veces mi nivel de artífice. Oh, es re duro el cañón. Y es de metal. Claro. Sí. ¿Es inmune a algo? Es inmune al veneno y al daño psíquico. Perfecto, bien. Dele 9. Lo podés llevar en el contador del token, chico. 9 daño contundente. El otro va a ir para Edur. Ven como Dur recibió un cachetazo y salió volando para el costado y quedó tirado allá. Y el otro va a ir para acá, ya que estamos, ¿no? Repartiendo para todos lados. Cal recibe 4 de daño contundente. ¡Pum! Y... Constitución. Te doy un... 16. ¿Estás sí. El coso, Lu? No, me quedo callado. Bien. Está bien, solo 4 de daño contundente. Y nuestra amiga, una vez más,
va a soltar zombie. Se abre un pedazo de la planta y cae un cráneo. Y cae después el resto del cuerpo y se unen. Y te va a atacar acá. Que le falla. Lo golpeas con el escudo sin problema. Fines. Bien. Yo me voy a mover para este está muerto. Te los voy corriendo si querés. Bien. Yo me voy a mover para acá. Uh-huh. Y voy de nuevo con el toque electrizante, ya que me está funcionando. Dale. Bastante bien. Al zombie que acaba de nacer. +7, 26. Sí, sin problema. Y le hago 8 en total de daño eléctrico. ¿Algo más? Sí, obviamente. Mi señora Torretita se va a mover 1, 2. Yo calculo que nada de eso. Ah, mira, la puedo. Ahí está. No, porque está en. Dentro del rango, así que no genera ataque de oportunidad. Claro. Cool. Y voy a hacer de nuevo el ataque de fuego. No sé si le llega a pegar al zombie de atrás con un cono de 15. Ya te digo. Sí. El tema es que también desde ahí, ese ángulo, digamos, les pega a ustedes. Ah. A vos y al buey, en realidad. 5, 10. Y si lo muevo acá. También. Yo creo que lo deberías mover, ponele acá. Acá, pero. Claro. Y el cono lo haces para el otro lado. No lo estaría visualizando, pero te creo. Sería algo así. Claro. Ahí va. Claro, yo me lo estoy imaginando así. Bueno, no importa. Para que borro todo eso. No hay problema. Pero bien, ahí entiendo cómo va el conito. Dale, dale. Cool. Bueno, hago el ataque. Ataca la torretita. Así que hacete las tiradas de salvación. Yo voy tirando el daño. Ya está. Es 4 más 5. 9. Bien. De daño de fuego. Bien. Dale la llamarada una vez más. ¿Algo más? Me moví, ataqué, bonus action. Creo que ya está todo. Bien, le toca a Edur. ¿Le toca el signo de pregunta? Le toca a Kaiden. Bien. Voy a usar mi acción bonus para usar paso brumoso, transportarme hasta Dur. Y mi acción para darle una pocioncita. Dale. Tira la curación. No sé cuál es porque es la que dio Rommel. ¿La tortuga? No, la tortuga no nos dio ninguna curación. ¿Le vas a dar la poción tifling rara? Sí, asumí que era de curación. No era de curación. No sabes, nunca supieron. Nunca las investigamos. Ay, pensé que era de curación, fuck. Podés intentar hacer una tirada de tina para estabilizarlo. Estabilizarla. Sí, el tema que se saca un fucking uno. Bueno, a ver, podemos intentar. Tengo un punto de inspiración, tengo un punto de inspiración. Oh, shit. Voy a usar mi punto de inspiración. Bien. Bien. Caían ese. Y aparece al lado de Dur. Agarra la poción esa que brillaba extraño. No. No
Not today. Le acomodás el cuerpo a Dur, ahora lo girás para que esté mirando para arriba, le acomodás la cabeza, le limpias las heridas, lo tratás un poco, con mucho cuidado, y la respiración de él, que estaba yéndose muy lenta, empieza a mantener un ritmo constante. ¿Algo más? No, acción y acción bonus, hiciste. Sí, sí, no, gasté absolutamente todo. Bien. Sí, sí. Cal. Bien ahí, Gachi. Bien. Voy a de nuevo a pegarle a... Dale. Cal se va a tirar arriba del bicho. Ok, ahí va. Eso es lo que está pasando. En lo que a él cree. La cara va a ser de luz ahora. Sí, señor. De eso se trata. Necesito usar el iconito de Babins. Así se pelea. No, y le erró. Va, ¿cuánto sacaste? El primer ataque. ¿Cuánto es? Sería 10. Vaya. Y en el segundo, ya son 18. Sí, sin problema, se conecta. 5 más 6, 11. Bien. Va a tratar tipo como de clavarle la cimitarra. Empezá a clavar la cimitarra. Estás pisando como si fuera un compost, vos lo sentís. Se te hunden los pies y te escurre entre los dedos pedazos de carne, huesos y flores. Entonces, ¿Qué más va a hacer? El veneno. Sí. Menos mal. Y voy a gastar otro dado de superioridad para darle rally a Baggins. Dale. Ay, perdí de niños. Acá está. Esto es un... Sí. 3 puntos. ¡Papá de Baggins! Sí. Tenés 3 puntos de golpe temporales. Esos van a ser los primeros que perdés. Entre los arbustos. Ahí está, me los anoté. Me encanta D&D Billion. Bien. Ahora le toca a la Flor. Y vos que estás ahí arriba sentís como que se empieza a contraer un poquito. Y abre un pétalo. Ves una cabeza como asomarse por ahí. Pero se mete hacia adentro. Te identifiqué. ¿Dónde está mi otro dado de 10 caras de acá? Bien. Y de repente la Flor hace, sacude un poco más y parece reconfortada, pero se va a mover. Voy por aquí. Ah, no, va a tratar de sacarme. ¿Para qué? ¿Qué es? Un perro muerto. Un perro muerto, sí. Pepe. Y un perro no, muerto. Pipo. Pipo volvió en forma de ficha. Dos tentáculos van a ir para acá. Clase de armadura. ¿18? Sí. Desde ahí arriba no, le es más difícil pegarte. Está. Lo bloquea sin problema. Pero el otro va a ir para Baggins. Clase de armadura. 16. Vamos. Te hace, perdón, 10 de daño contundente y necesito que me hagas una tirada de salvación de constitución. Un momento. Tengo una reacción. A ver. Escudo. ¿Escudo? Sí. Bien. Bajó un tentáculo y vos hiciste ¡no! Aparecieron varios engranajes encima del patullo así. Y te detuvieron el golpe. Y se volvieron a guardar en la mochila. Muy bien. Y eso fue el turno. Ahora le toca al zombie, que el zombie te va a golpear. Sí te pega. Bueno, hasta el... ¿A mí me pega? Sí, te ataca a vos. Hasta el comienzo de mi próximo turno tengo un bono de más 5 a la C. ¿Cuánta armadura tendrías? 21. Bien, de nuevo. Te sirven de nuevo los engranajes y te bloquean al zombie también. Muy bien. Te toca a vos, de hecho, ahora. Ahí se me terminó el bueno, ahora sé. Bien. No,
rato para acá, hay que arreglarlo. Voy a volver a pegarle con el rayo electrizante. Es que es un country. Lo voy a usar. Está bien, explotalo más. No, contra el zombie. Le voy a pegar al zombie con el rayo electrizante. Y vamos a ver si le pego al zombie con el rayo electrizante. Creo que le pego, 24 en total. Conectas, Y le hago 6 más 1, 7 de daño eléctrico. Bien. 7 de daño eléctrico. 7, ok. 6 más 1. No, de 6 más 7 escuché. No. ¿Facción bonus? Le quería hacer 13. ¿Cómo? ¿Facción bonus? Mover la torreta para acá. Y ahí sí, si el lanzallamas hace esto, técnicamente no le estaría pegando a Max. Claro, no le pegas al zombie, pero no le pegas a Carl. Bien, sí, bueno, voy a hacer eso. Ya que cierta persona tuvo la idea brillante de subirse arriba de la criatura a la que yo estaba atacando con un daño de área de fuego. Tira salvación y tira tu daño. Atácalo igual, estoy con el escudo. Sí. 8 de daño de fuego. Y de nuevo, vuelve un poco de llama. Edur va a estar FK un ratito, así que le toca a Kaiden. Bien, Kaiden, viendo que todos los planetas se alinean para que tire el último relámpago de la noche, va a tirarle la planta a esta asquerosa. Un nuevo relámpago. Está bien, vamos a ver si... Imagino que no le querés pegar a... No, claro, es a 100 pies. No le estoy pegando a Kal ahí, tampoco le estoy pegando a la torretita. No, dale. Menos mal que bien. Grandote, Tiene una tirada de salvación. Ah, sí. Y limpio. Y esto es 8. Lanzo. No, mira esos unos horribles. ¿Por qué? 1, 3, 6, 12, 22, 24 de daño eléctrico. Luego, sale un rayo que atraviesa la cosa, le hace un agujero entre las flores. ¿Acción bonus? Que viva esa cosa. No tengo ninguna acción bonus de edad. ¿Es una acción bonus esto? No es una acción bonus. No tengo. Bien. ¿Movimiento? Movimiento. Sí, me voy a poner acá, al lado de Dur. Vale. Ok. Voy a buscar el lugar donde se ocultó. ¿Cómo era? ¿Qué era lo que se había ocultado? Uno de sus cuerpos, esos que lleva encima. Claro, ok. Bien. A todo esto yo no veo ningún ojo, nada por el estilo. No tiene nada reconocible. No. Como para, ok. Tiene una debilidad del estilo Legend of Zelda. Entonces, claro. Cal, pensando en una fruta, va a pensar en encontrar ese carozo. A clavar la cimitarra. Dale. Y lo va a tratar de abrir como tal. Perfecto. ¡Oh! Listo. ¡Yes! Wow. ¿Tira ese daño? Eso sería... ¿Esto por dos? No, acordate que tenés un dado máximo ya de daño. Ah, verdad, cierto. Entonces era 6 más 5, 11 más 6, 17. Bien. Buscando el carozo. Te parece que lo encontrás. Y toda la planta que estaba se queda quieta y se achica un poquito y lentamente se queda en el piso. ¡Sí! ¡Sí! Casi rompo la bombita. ¡Sí!
Y así como está, tipo como que se deja caer. Pero salen ahí que es un asco, Cal. Ahí voy. Es un asco. Me duelen los brazos y el cuerpo. Bien. Cuando la flor cae, el zombi también, a su lado. Y ahora están rodeados del olor asqueroso de Sim. Las prioridades, ¿no? Le voy a tirar curar heridas al güey. Dale. Hay uno que está vivo y el otro que está ahí en crítico, ¿no? Uh-huh. O están los dos, o uno está muerto. Hay uno que está vivo y herido y el otro está muerto. Sí. Ok. Al que está vivo le voy a tirar. ¿Para cuánto era? Un de 8 más 4. Dale, haceme también una tirada de manejo de animales. Borra tus dados, Bache. Es 9, le voy a sumar el más 4, mi modificador. Me queda uno más. Bien. Sería 13 total. Bien. Le hablas un poquito y le acaricias, lo tranquilizas mientras lo curas. Y. No. 6 de... Bueno, lo curas 6. Y deja de estar saltando y terrible, asustado, terriblemente asustado, estaba simplemente quieto ahí, tranquilo. Sería bueno, digamos, mover el carro de acá antes, en vez de... Sí, bueno, pero necesitaba que esté sano antes de poder moverlo. Lo curás, la herida se le cierra bastante, sí, ahí lastimado, pero no es algo que como recién que estaba abierto, tío. Mientras tanto, el resto. El bosque vuelve a hundirse en oscuridad y silencio. Salvo por la luz. Lo único que se escucha son los gritos de Camila, que tiene. Está totalmente aterrada en la parte de atrás del carro. Un zombie muerto. Cal, ¿me ayudas a levantar a Dur? No puedo yo. Dale, Cal. Está como moviendo como un gusano. Estás durmiendo arriba de cadáveres y hay que salir de acá, Cal. No puedo moverme. Sí, podés, dale. Ahí voy. Bueno. ¿Dónde está? Ahí voy. Acá. Uf, qué olor. Ya me había acostumbrado. Y bueno, se acerca. A ver. Va a tratar de agarrar a Edur de. De alguna manera como para no tocarle la piel. Y se lo levanta al hombro. Se lo pone al hombro. Sí. Lo vas a llevar el carro. Sí. Parlo. Yo lo sigo también. Así calmamos a la pobre chica que está gritando. Y se ponen a arreglar un poquito todo, ¿no? Sí. Sí. Bien, perfecto. El bosque, como les dije, volvió a su estado original. Nada se mueve, nada hace ruido. Tienen los dos pozos estos llenos de personas. El buey que murió tuvieron que desatarlo del carro y ahora tienen que seguir camino. ¿Qué dirección van? Una pregunta, Leons. ¿Esta gente que está muerta, parece muerta hace mucho o hace poco? Hace una tirada de investigación. ¿Y quería preguntar otra cosa o hago otra por eso? No, decime. Y saber qué ropas tienen para ver si alguna persona que haya sido algún hincha de alguna... Dale. Hincha de Racing, sí. Puede ser. A ver, eso es un 16 investigación. Eso es 24. Bien. Te acercas un poco a esta fosa común. Y yo, en cuanto a descomposición y demás, te hace parecer que los que están más abajo están muertos hace mucho más tiempo. Los de arriba, algunos parecen dentro de todo recientes, todavía les queda piel, se reconoce algún suerte de rasgo y demás. Las razas varían bastante entre humano, elfo, grunk y orco. Semi-orco.
Y en cuanto a la vestimenta, te recuerda a los hinchas. Parece que están vestidos. Encontrás varios conjuntos de colores, entre ellos algunos de los troncos. Encontrás los otros que viste de dorado y marrón. Pero no parecen las ropas que viste, las simples de los hinchas. Parecen un poco más formales esto. ¿Grons? Como si fueran uniformes, eso me refiero, Entre estas personas hay gente que tiene las ropas que vimos de los juegos de Sir Moore. Pero no son hinchas comunes, son. Parecen como que tienen más rango. Y hay algo muy curioso, no veo ningún tiefling entre ellos. Creo que tenemos que salir de acá. Porque alguien trajo a estas personas acá para dárselas esa cosa, creo. O la cosa los trajo. ¿Pueden ser jugadores en vez de hinchas? No sé. Cal, ¿vos qué viste? Ah, ¿vos viste un jugador? Cal, ¿vos habías visto un jugador? Había fingido ser un jugador. Ah, sí, lo recuerdo. Sí. Ah, pero vos habías hablado con un enano en el puerto que te había dado indicaciones. ¿No te había dicho él que era un jugador? Si mal no recuerdo. Sí. ¿Y te suenan las ropas como de jugador? A ver. Igual no sabemos si tenías la ropa de jugador, ¿no? Pero por los dos me fijo. Buen punto. Haz una tirada de percepción. Esto es un... ¿Y dónde está? 19. Como bien dijiste, no sabes si él estaba con ropa de jugador o no. Pero lo que sí reconoce a estas personas es que las vestimentas que llevan están hechas a medida de ellos. Están hechas bien. De hecho, algunas parecen un poco más reforzadas que otras. Y tienen un número en la espalda o en algunas partes del pecho. Y unos nombres. Bien. La verdad es que creo que no tenía esta ropa. Pero... Okay. Lo que sí puedo ver... Y tipo levanto así con la cimitarra, así como tocándolo. Tiene un número. Y tiene un nombre acá atrás. ¿Será que los participantes se identifican así? O quizás... ¿Será que los que pierden son tirados de esta fosa? Ah, buen punto. ¡Qué juegos horribles! Estamos en Sir Moore, no me sorprende. Ah, sí. Otro buen punto. Ah, bueno, creo que tenemos que salir... Oh, Grungs, no sé si un solo buey va a poder llevar todos sus cosos de agua. Vamos a tener que llevar menos agua. Reviso los barriles, ¿se rompieron con todos los ataques de estacas? No, pero están estaqueados. Y si les remueve la estaca probablemente pierdan el agua. Ah, claro, sí. Podríamos sacrificar unos barriles. ¿Estarán bien con dos o uno? Ustedes tienen... ¿Cuánto hace que estamos viajando? Ustedes tienen tres. Y este sería el segundo día. Trajeron tres barriles con agua. Tenemos dos días más. Ok. Yo creo que podríamos llegar. ¿Caiden, vos tenés hechizos que creen agua? No. Solamente que la moldean y eso. O sea que podés sacar el agua de las plantas o la humedad del aire, ¿no? Eso creo que es más complejo. Puedo intentarlo, pero no sé si funciona. ¿Podés limpiar agua? Sí, eso puedo hacer. Entonces podemos tener un solo barril e ir limpiándolo para sacarle todo lo... Sí, ¿puedo hacer eso? De Baggins, que no se baña bien. Te acabas de revolcar en el bicho ese. La carita de Baggins. Sonríe. Tenés un pedazo de cadáver en la espalda. Entre los dientes también.
entre los dientes. Y se no, toca no, esas son con la misma mano que se sacó el pedazo. Qué asco. Bueno. Gajes del oficio. Bueno, pero puedes limpiar el agua. Me gusta. Sí, puedo hacer eso. Entonces, un barril. No sé si el güey puede, un solo güey puede llevar tres barriles o dos. Y todavía no tiene que arrastrar a nosotros. Por suerte somos todos bastante pequeñitos. Creo que lo que más pesa en general es el barril, así que... Sí. Sí, podríamos... Estoy pensando... ¿Tú puedes hacerlo más liviano? ¿No? ¿Con alguna magia? De hecho, tengo algo. El olor a... Raro un poquito. Bueno, hagamos acá una cosa. Súbanse a la carreta y yo voy caminando al lado del buey. Y alguien, si quiere, lo puede, ¿no? ¿La carreta? Mientras que él explica esto, casteo el disco flotante de Tensor. Así llevamos un barrilito más ahí, aunque sea. ¿Cuánto puede llevar el barril? Ahí te digo, pero si no me equivoco, eran 500 libras. Está bien, no hay problema. Con el barril ahí. Son muy grandes los barriles, no tienen agua nomás. Y se empiezan a alejar. Sí. Háganme una tirada de supervivencia. ¿Quiera? ¿O para guiar? Yo no, chicos. Ahí tira. Tengo. Te sumo mi último más 4. 13, 17 sería mi. Bien. Bien, se van ayudando entre Cal y Vines. Van a ir rotando quién va cambiando el costado, así no alcanzan mucho al único güey que tienen, que además está lastimadito. Y vuelven a un camino inicial. Y así siguen su recorrido hacia el Palacio de las Luces. Las últimas gotas de luz del atardecer se alcanzan a ver entre los árboles, así que está por anochecer. Una vez más, van a tener que acampar. Una vez más, van a tener que hacer guardia. Puedo empezar yo esta vez, si quieren. Estoy relativamente bien. Me preocupa duro, o sea, lo estabilicé, pero... Ahora que lo miran, al lado de él está Camila desmayada también. ¿Qué? Ay, el olor se... Están muteados los dos ahora. Sí, yo me muté. Habíamos sacado el zombie de arriba de sí, ella, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, cool. Yo chequeaba. Sí. Bueno, quiero revisar los a ambos dos. Quiero ver si Camila está desmayada solo desde el shock o si tiene una herida. Dale, tira de medicina. Vivo. Nueve en total. Nueve. No estás para nada seguro. Estas cosas orgánicas nunca fueron tu fuerte. Ok. Pero yo veo que Edur tiene heridas o algo por el estilo. Edur está herido, sí. Edur está lastimadito. Tiene una marca grande en el pecho, en la cara. Ok, le voy a tirar. Está respirando. Le voy a tirar curar heridas. Dale. Aquí me lo marco. Es un de 8 más 4. Bien. 12. Bueno, ¿cómo es el? ¿Tú? Básicamente, saco muchas herramientas de precisión,
Y con mucho cuidado y poniéndome unas. No, no son antiparras, son esas, las lupas gigantes que van como de joyero. Me pongo uno de esos y reviso bien las heridas, voy cosiendo, voy suturando todas las heridas que tienen, limpiando así con todas las herramientas, con pincitas le voy sacando las ramitas y la suciedad. Bárbaro. Bien. ¿Te curás? 12, me dijiste. Tiene todas las heridas limpias, cerradas. Ahora simplemente está descansando. Está tipo de cansancio, nomás dormido, pero está en perfectas condiciones. Sí, les van a quedar cicatrices, pero bueno. Pero ya tiene un montón más. Psicológicas. Sí, también. También. Como la También, de también. Camila. Avanzaron por este camino un rato más, hasta que cayó la noche. Deciden parar en un costado, no muy lejos, para hacer su pequeño campamento. El buey puede descansar, lo dejan atado a un árbol y empieza a pastar. Preparan una fogata, imagino. Comen algo ustedes y eventualmente se van a dormir. Cayen va a ser la primera guardia. Sí. Y hasta acá llegamos hoy. Bien. Yo estaba Espero preparándome para seguir. Espero que les haya gustado a ustedes. Y a toda la gente que nos está mirando. La verdad que estuvo re divertido hoy. Tenía ganas de pelear con la flor de cadáveres porque hace de todo la flor de cadáveres. Escupe zombies, se cura, pega re fuerte. Y claro, los grunts son inmunes al veneno. Hay una gran ventaja ahí contra la flor de cadáveres. Pero bueno, ya fue, quería usarla. Y quería Sí. que vean los pozos esos de cadáveres. Te notamos feliz, León. Te notamos feliz. Gracias, gracias. Estuvo re divertido. Caos y destrucción. Ignoraron por completo la empalizada. Me sorprendió. Dije, ah, mira, no. Ok, listo, está bien. Oye. Pero bueno, estuvo re ¿Había divertido. más monstruos de cadáveres ahí adentro, León? Tal vez no. Nunca lo vamos a saber ahora. Ahora. Lo vas a agregar en otra cosa. ¿Qué es eso? Vimos tus videos. Le acabaron de negar información a los espectadores. Terrible, terrible. Bueno, para todos los que nos están mirando, los vamos a dejar con el outro y vamos a hacerle raid a alguien que esté jugando rol, así pueden seguir gente, pueden seguir viendo gente que juega rol. Nos vemos, chao. Gracias, Ah, chicos. Chao. este capítulo va a estar disponible el martes. El martes, sí. Por si llegaron tarde, se perdieron alguna parte, lo que sea. El martes va a estar disponible. Así que nos vemos. Chau, Chao. chis. Chao, chao.